Lozada hace su testamento. Se dice que enterró fabulosos tesoros en las cuevas de las montañas y con ellos los infelices arrieros que transportaron el oro, las varas de plata, las piedras preciosas, los pesos de mejor aleación y las 80 mulas. Es la leyenda oral que me contaron en San Luis de Lozada. No se puede abrir una zanja en Tepic para drenaje, luz o fibra óptica sin que renazca la esperanza. Y dicen que aquí San Luis de Lozada hay dinero enterrado para empedrar la carretera de aquí a Tepic y seguirle. Y se le han señalado muchas leyendas, desde Guaynamota hasta la parte de acá de lo que es prácticamente el séptimo cantón de Jalisco en aquellos años. Dicen que hay muchas cuevas por ahí que tienen centavos. Que sepa yo dónde están, quién sabe. Todos los que participaron en una guerra o en un periodo de bandolerismo, los tesoros quedaron escondidos y muertos los que lo escondieron. Por lo tanto, pues se quedaron como tesoros escondidos y algún momento los encuentra la gente. Mi abuela me platicaba mucho de Lozada. De hecho, era ella, Francisca Lozada. Francisca Lozada. Su mamá de ella era Gregoria Lozada, su mamá de mi abuelita. Y yo a mi bisabuela no la conocí, pero sí a mi abuelita sí me platicaba lo de antes de Lozada. Y decía que ella iba y le ayudaba al quehacer, a Lozada, y le daba para que se hicieran ellos. Antes no se usaba telas como las que traemos ahorita, pura manta. El hombre se usaba calzón de manta y blusa, camisa de manta. La mujer falda de manta y su blusa de manta. Y que le daba piezas, era mucha tela, piezas de manta para que se hicieran. Y de hecho, pues le daba para que comieran. Y ella era de sus confianzas de él. Pues lo único que me queda de recuerdo es que mi mamá decía que era su abuelita, era la esposa de Lozada. Se llamaba Santos Delgado ella. Y que vivía allá en una la orilla, tenía un solar grande así. Y había una casa muy grande. Pues como se usaban antes, hacía escuadras así y así, y tenía pilares adentro, una casa muy grande, con un portón grandísimo, ahí entraba caballería. El tiempo de la revolución quedó solo y a tiro, y pues la gente destruía todo, quitaban puertas, las llevaban para su casa, tumbaban bardas y buscando a ver si había tesoros ahí enterrados, que va a haber, pues, tumbando la casa ahí. Se metía a barrer los cuartos y que había un cuarto lleno de muchos costalitos de dinero. Que ella cuando antes que oía que costales, pues pensaba que era un costal grande, no, que eran costalitos chicos, bien esquivaditos. Y había purísimas de oro
mucha espada de oro, santos cristos de oro, purísimas de oro, muchas cosas de oro. Y diario, en la madrugada, salía Lozada con sus soldados y sus mulas cargadas a enterrar dinero. Pues fue bueno, me imagino yo, ¿verdad? No me tocó verlo. Pero que todo el que le mienta a Manuel Lozada no dice hijo de país, hijo de pa' acá, no, habla bien. No habla mal de que fue mal vecino, mal viviente. Ahora, el que mataba, lo mataba, yo creo que enterraba el dinero. Pero no mataba 3, 4, mataba 2 o 1. Y tú te quedas con cuidar aquí. Porque hay una esquina enfrente y vivía un señor que se llamaba Don Pedro Cabanilla. Y él decía que él anduvo con él, pero morrillo con la mamá, o sabe cómo estaría él, que anduvo y él sí lo conoció. Pero también ya hace como 15, 20 años que se murió. Ah, no, sí, viene gente de otros lados a buscar tesoros. Y hay mucho, mucho tesoro enterrado. Yo conocí a un señor, mi esposo también conoció a un señor, que se llamaba el papá de Rubén. De Rubén Gómez. Era soldado. Hipólito. Hipólito Ramírez. Papá de la madre de Rubén. Ese señor estaba chico y era, pero ya andaba con Lozada y chico él. El señor ese murió de 115 años. Y desde chiquillo, le gustó mucho andar con Lozada. Creo les llevaba de comer o no sé qué cosa, les lo seguía. Aquí vivía, ahí está todavía su casa. Tenía su familia y nomás bajaba al arroyo y ya llevaba dinero. Pero nunca le dijo a su familia de dónde estaba, donde le había dejado Lozada para que él viviera, pues. Entonces, ese mito se le genera por la forma en que él trabajaba, porque para moverse ocupaba recursos, desde luego. Y ese recurso él lo manejaba en moneda oro o moneda plata. Y aparte, quiero decirte que la casa Foro de Barrón también le pagaba a Lozada por sus servicios. Y ese dinero, bueno, él lo repartía entre sus soldados. Y en aquella época, ¿dónde lo podías gastar? No había manera de que lo gastaras, había que tenerlo guardado porque tampoco había bancos. Y eso generó más mitos de la gente de Lozada, que al recibir su paga, ¿dónde lo tenían que guardar? Pues bajo tierra para que nadie supiera, ¿verdad? Todavía a la fecha dicen que por ahí hay, en el terreno, en la tierra, dicen que ahí dejó mucho centavo enterrado, hay cuevas por ahí. Pero dicen que alguien que entraba y que buscando algo hallaba algo y que quería agarrar, y que le decían todo o nada, que se oía una voz que salía. Entonces aquella persona tal vez se atemorizaba y no traía nada, pues todo o nada, pues no podía. Podía hacer algo así, pero no podía. Si se traía todo, ¿qué? Pero ¿cómo se iba a poner todo? Dicen que hay muchas cuevas por ahí que tienen centavos. Que sepa yo dónde están, quién sabe. Los tesoros famosos escondidos que se le atribuyen a Manuel Lozada, todos los que participaron en una guerra o en un periodo de bandolerismo, los tesoros quedaron escondidos y muertos los que lo escondieron. Por lo tanto, pues se quedaron como tesoros escondidos. Y algún momento los encuentra la gente, los encuentra la máquina que hizo la autopista, ¿verdad? De Ixtlán-Tepic, ahí se encontraron varios tesoritos. En la construcción de los desarrollos turísticos en la costa sur, en la demolición de alguna casona en Ixtlán o en Aguacatlán o en Jala, los muros eran de 1 metro de espesor,
ahí eran los bancos, no había bancos. Entonces el dinero que tenía el hacendado X, pues metía su ollita llena de sus centenarios o sus monedas. Entonces esos son los tesoros que se encuentra la gente, ¿verdad? Hay gente dedicada al 100% a buscar tesoros. Yo he conocido gente que no hace otra cosa más que buscar tesoros. Me dedico a andar buscando minas, casi monedas, minas, de lo que no es de nosotros, pues, pero que ahí andamos intentándolo, ¿verdad? Son cosas que le gustan a uno, aunque no encuentra uno a veces nada, pero anda uno con la esperanza y con la emoción, sobre todo. Me dedico a andar buscando minas, casi monedas, minas, de lo que no es de nosotros, pues, pero que ahí andamos intentándolo, ¿verdad? Y yo al general, con todo respeto, lo respeto mucho, lo quiero mucho. Y por vez primera, sin conocer yo ni lo que era su historia, ni lo que era él, ni nada, una vez trabajando allá en la Caponeta, empezamos a trabajar un lugar que supuestamente era de él, porque en la noche me reclamó en una pesadilla, a donde me atacó él junto con, andaba en su mula, una mula negra, que le decían la golondrina, y me echó encima su animal también, y fue cuando le vi su cara a él. Pero yo no sabía ni quién era él, y ahí mismo le pedí perdón, le dije, es que yo no sabía que ahí donde andábamos trabajando pertenecía a ti, ¿verdad? Y te pido que me perdones por no haber pedido el permiso, pero yo no sabía ni de quién era ahí. Quiero decirte que hay un mito grande también, por ejemplo, que se dice que Lozada tuvo hombres fuertes que lo ayudaron para todo. Y te puedo nombrar, por ejemplo, al famoso Huesos, que era Ramón Galván, gente de su equipo de confianza. Los nombres nunca nos han dicho, pero los motes sí. El Calacas, el Calavera, el Carrizo, el Indio Mayo, Olegario. Y el que se encargaba de hacer los juramentos para que no fueran desenterrados los tesoros, y Ampeté, que era un personaje que se quedó, que vino de Francia y se quedó, digamos, con Lozada. Y el jefe indio, Águila o Pluma Blanca también, que eran los aliados de Lozada en lo que viene siendo el mito de los tesoros. Era un juramento que hacían con Lozada, pero ese juramento era de riñón, que Lozada les decía que los iba a azotar, y alguno, yo creo, pasó con alguno de ellos, porque ¿cómo sabían del azote de Lozada? Porque alguno quedó marcado con Lozada. Que hay ataques, he sabido que ha golpeado a algunas personas, hasta con su machete de canto por la espalda, porque lo desobedecen, pues, de que... Así como yo me metía aquella vez a andar haciendo excavaciones sin permiso de él, ¿ya? Entonces se ha sabido de cosas que han pasado pues extraordinarias, ya, que no,
no son de ya de este mundo. Por eso a veces uno se queda sorprendido, será mito o realidad, pero realmente lo esotérico es algo que siempre va a estar con él acompañado. Tenemos que explicar que estos aparecidos o fantasmas que habla la gente, los túneles que hay abajo de la ciudad y muchas cosas misteriosas son partes de una vida real. No hay nada divino, que yo así lo entiendo, de que existan las cosas por designación divina. Son cosas reales. Se escondieron dentro de un muro las ollas, se enterraron los costales o los baúles asaltados en las diligencias que viajaban de San Blas, Tepic, Guadalajara, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo yo que existen y todavía podrá haber algunos todavía. Y dicen que aquí San Luis de Lozada hay dinero enterrado para empedrar la carretera de aquí a Tepic y seguirle. Y no nomás aquí, Tepic. En Tepic, en muchas partes, él enterró dinero, él. Su zona militar la instauró en lo que viene siendo en Tepic, la calle Zapata, la calle Morelos, la calle Veracruz y la calle México. Ese era su cuartel militar, lo que es actualmente hoy el pasaje México. Y Lozada fue un hombre muy astuto, ya que él hacía túneles, lo iban a buscar y salía por otras viviendas o salía por las afueras. Y recordemos que Tepic no era grande en aquellos años. Únicamente tenía el primer cuadro o toda la ciudad comprendía nada más de la Insurgentes a la Victoria y de la P. Sánchez al Juan Escutia. De ahí pues que se diga el mito de los tesoros de Lozada, que los dejó en las cuevas enterrados, o bien dinero que él enterró en lugares que solamente él conoce. Se cuenta, no sé si sea o no sea cierto eso, de que como lo traicionaron aquí muchos del pueblo, hasta familiares incluidos, lo traicionaron, él hizo como un juramento diciendo que a todas las gentes de por aquí ninguna monedita les iba a regalar de sus tesoros. Que serían gentes de otras partes, pero de aquí, ¿no? Eso es lo que se cuenta, ¿no? Es referente a eso. Y en realidad nadie se ha hallado nada. Pura gente avecindada sí se hayan hallado, pero originarios, ¿no? Como ahí hay un pedacito de monte que sale así entre las tierras, dicen el Monte Grande, es el húmedo, le dicen el portero del húmedo. Llegó un señor que venía de Guanajuato, no, de Zacatecas, ¿sabes? Donde venía con unos muchachos, pobre el señor. Y se fue a cobrar nopales ahí. Y se sentaron en la piedra pues, con una sartita en una vara, las penquitas las iban sartando. Y estaba sentado y en un zapote sombrío ahí, bonito. Cuando llegó uno, le da una mula así josca. Y ya le dice: ¿qué está haciendo? Pues aquí descansando, dice, pues vine a cortar estos nopalitos para comer, pues no tengo qué comer. Dice, mira, anda a tu casa, tráete a tus hijos, voltea la piedra donde estás sentado y ahí hay dinero. Y según las pláticas, lo que platicó era Manuel Lozada. El de la mula que llegó ahí y le dijo que volteara la piedra. Sí, es que yo creo que lo vio muy fregado. Y ahí le dio ese dinerillo. No, para pronto, no, se asustó muchísimo el señor. Yo, ay, hijo de la mañana, ¿cómo que platiqué con un muerto? Luego ganó y se fueron. No supimos ya por dónde se fueron.
Toño Ruiz y José Ruiz, esos señores vivieron, en la cofradía y esos señores sabían mucho. Sabían mucho también de cosas de antes, de Lozada y de todas esas cosas. Y de allí de la cofradía se vinieron para acá. Y diario iban a la cofradía a traer agua. Decían que era agua viva para tomar. Agua viva de un ojo de agua de allí, de la cofradía. Pero estos señores no trabajaban y tenían de qué vivir. Toño Ruiz seguido andaba vendiendo monedas de oro, de plata. Tenían. Ellos más o menos sabían allá dónde había. Un día iban tres a caballo. Tres a caballo y uno era mi hermano. Y otro era otro señor, un abastero, y otro se llamaba Juan Daro. No, Sisto no. Iban los tres. Se los encontraron y los tres participaron. Porque uno le dijo. Oye, Toño, ¿de dónde vienes? De la cofradía. Oye, le dice el otro. Oye, ¿sí, a qué vas? A traer agua viva. Oye, pero habiendo tanta agua acá en el rancho, pues ¿por qué vas? Pues porque nos gusta venir donde vivíamos, dijo. Y ellos siguieron con sus preguntas, ¿no? Usaban unos guarachotes de llanta que usted no sabía para dónde iba. Entonces. Y pintaba el raso de la tierra, pero no sabía si iba para allá o iba para acá. Entonces le dice, oye, dijo, ¿ustedes no se saben los tres consejos reales? No. Al pueblo que fueres, hacer lo que vieres. Nunca dejes camino por vereda. Y nunca preguntar lo que no te importa. Y paz, se vinieron. Eso eran los tres consejos. Y dijo, oye, ¿no chingó? Pues sí, no chingó. Dice, y los tres participamos, ¿no? Que ya. Y el mito, la gente le gusta la leyenda. Y podemos decir, allá se aparece una persona. O en la fábrica de Bellavista se aparece un niño, una mujer de blanco. Todas estas cosas son parte de la imaginería de la gente. Y se convierte en una tradición que cuentan de abuelos a hijos, de hijos a nietos, etc. Y entonces lo seguimos contando. Nayarit es rico en comentarios por ese lado y yo creo que sí es algo que lo dejamos así a la mente de cada ciudadano.